El gigante de la electrónica Sharp muestra su preocupación por su futuro. En sus resultados trimestrales, la compañía japonesa anunció unas pérdidas de 723 millones de euros a causa del coste de su reestructuración. Esta es la condición que le impone el consorcio bancario que acudió en su rescate. Entre estas condiciones está la supresión de 10.000 puestos de trabajo y la venta de activos en el extranjero. La mala situación de Sharp se une a la del también gigante japonés de la electrónica, Panasonic, que se hundió en bolsa a causa de una revisión el jueves de sus resultados a la baja.